Muy buenas noches, amigos de Monagas TV. Estamos totalmente en vivo y en directo cuando son las 7:06 desde la Chocolatería y Café acá en la ciudad de Maturín para llevarles este programa especial de Yo Soy Azulgrana TV, previo a lo que será el compromiso del día de mañana. Monagas es Sport Club, nuestro equipo, el que dirige técnicamente el argentino Silvio Rugman, recibe a la Academia Puerto Cabello en lo que será un encuentro más de la jornada 7 del torneo clausura 2019 que acaba de iniciar con ese partido donde Mineros derrotó con 2 tantos de Richard Blanco al equipo del Aragua Fútbol Club. Estamos acompañando con la dirección y producción de Adrix Delgado, un servidor Osvaldo Vivenes, junto con José Daniel Aristimuño. ¿Qué tal, José? Bienvenido. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a través de Monagas TV, nuestro canal oficial en YouTube. Nosotros ya, como tú vienes mencionando, hablando de esta jornada que inició hoy, en la jornada número 7, con varios partidos, ¿no? 4 ¿sí? partidos. Carabobo, que había arrancado mal, le ganó 3-1 a Llaneros de Guanare en un partido que disputaron en Guanare, porque recordemos que todavía Carabobo no puede disputar partidos oficiales en el Misael Delgado de Valencia. Lo mismo fue entre Portuguesa, le ganó al Deportivo La Guaira, un agónico partido donde incluso fue expulsado el jugador Charlie Ortiz. Mineros de Guayana, como tú bien lo decías, le ganó 2-0 al Aragua, y el conjunto de Estudiantes de Caracas igualó en casa ante el Deportivo Lara. Una jornada que inició hoy y que terminará mañana con el plato fuerte, que será el de Monagas recibiendo a la Academia Puerto Cabello, en un partido que ya estaremos haremos una radiografía durante esta previa acá en la Chocolatería Café de Maturín. Era sexto Monagas con el empate, sin embargo pudo romperlo en la recta final Mineros con Richard Blanco, que sigue siendo intratable cuando alguna ocasión de gol tiene allí dentro del área. Sí, de verdad que es un delantero que va a quedar para la historia del fútbol venezolano. Incluso en este equipo de Mineros de Guayana es un ídolo histórico. Vimos su par de celebraciones, siempre dedicándolo a su familia, a su hija. Que pasa por un momento delicado, hay que decirlo. Es correcto, y lo tenemos ahora Mineros de Guayana como líder. Asalta la punta, le quita el liderato al conjunto de Metropolitanos, que ha hecho un buen arranque de torneo. Y en el tercer puesto está Portuguesa, sorpresivamente. Encontramos a Trujillanos de cuarto con 10 puntos y comienza esa hilera de equipos que tienen 10 puntos, que son Trujillanos, que es cuarto, Monagas, que es quinto, Deportivo Táchira, que es sexto, y el Aragua, que quedó con 10 puntos, pudo haber arañado un empate, se le terminó escapando en la recta final del compromiso ante Mineros de Guayana en Puerto Ordaz. Nosotros debemos agradecer a Rafa, propietario de la Chocolatería y Café acá en la zona de La Floresta, en la ciudad de Maturín, por recibirnos, por el buen trato. Ellos son parte de nuestros aliados azulgranas, como también lo son estos que observan acá en el frente. Mañana estaremos disputando la Copa Sotera 3000. Ellos son nuestro distribuidor oficial de materiales de oficina. Gracias a ellos tenemos bien equipada nuestra sede administrativa en la ciudad comercial La Cascada. Y como preparándonos para el regreso a clase, porque mañana es 1 de septiembre, estaremos obsequiando 3 combos escolares con los fanáticos que pudieron adquirir sus entradas en preventa. Es la mecánica, la dinámica, José, en el que vamos a ir utilizando para incentivar a la afición a que adquiera sus entradas con tiempo, porque capaz ahorita no es engorroso, van 3.000, 4.000 al estadio y pueden adquirirla sin ningún problema en la Joya de Oriente, en la Fortaleza Azulgrana, pero llegará el momento donde nuevamente meteremos más de 10.000 personas, si Dios quiere, pronto en el estadio, y queremos crear esa cultura de adquirirlas con tiempo. Por eso vamos a premiar a las personas que lo hagan con tiempo mañana en el Estadio Monumental de Maturín con 3 combos escolares, cortesía de nuestros amigos de Sotera 3000. Y esta belleza, José Daniel, es algo que vamos a innovar, por así decirlo. Es algo que se hace en muchas ligas del mundo, pero en Venezuela no se ha creado todavía, y nosotros desde nuestro canal de YouTube, desde Monagas TV, aun cuando no transmitamos, porque mañana el partido es por TLT, la tele tuya, igual vamos a estar obsequiando esta placa cortesía de Six, jugador del partido, que lo teníamos desde el torneo pasado, primero con RS, ahora con Six, nuestro proveedor oficial de REC. Estaremos obsequiándoselo mañana a quien resulte ser el jugador del partido, ya sea de Monagas o de la Academia, algo que haremos en todos nuestros compromisos. Sí, es correcto, es algo que tú vienes haciendo o que se viene haciendo a nivel de mercadeo en el club, que posiciona al Monagas o que trata de arraigarlo, ¿no?, en esta afición que de a poco, como lo dijo el profe Silvio Rumen en la entrevista que veremos más adelante, es una afición que se ha ido volcando de a poco conforme se han dado los resultados. Y hay que destacar que Monagas buscará mañana extender su racha a 7 partidos, claro, sin conocer la derrota. Pero podrían ser 8, porque no pierde Monagas del domingo 19 de mayo cuando goleó 3-0 al conjunto del Ala, pero esto fue en la última jornada del torneo Apertura 2019. Luego debutó con un empate ante La Guaira, un empate que se dio al final porque La Guaira logró remontar este partido, así decirlo, empatarlo. Luego una victoria importantísima ante Llaneros de Guanare en Guanare,
Luego Monagas y Deportivo Lara igualaron acá en Maturín. El importante empate que se consiguió en la Carolina ante un Zamora alicaído, que en las últimas, que en este torneo no las ha tenido todas con ellos. Y posteriormente la victoria importantísima ante un Deportivo Táchira, que ha sido un rival al que Monagas se le ha dado bien, o le, sí, ha caído, le ha caído bien para poder sacar resultados importantes. En la última fecha, Monagas disputó este partido ante Aragua, que comenzó ganando al minuto 3 con un gol de Dimas Mesa, que se estrenó como goleador con la camiseta azulgrana. Luego, conforme pasaron situaciones de partido, muchas jugadas polémicas, el conjunto de Monagas se sintió cómodo por pasajes del compromiso, pero terminó en un penalti en el segundo, que ya cobraba Anderson Tobar en contra del conjunto monaguense, con una mano de Francisco Santillán, termina empatando este duelo en Maracay ante un Aragua que cayó hoy en condición de visitante y que no puede mantener esa racha de partidos de resultados positivos para mantenerse en la parte alta y está siendo relegado actualmente al puesto número 7. Pudo haber sido segundo y ahora está en el séptimo. Es una tabla que se mueve conforme transcurran las jornadas y creo que vamos a ir viendo mucho movimiento y se va a dar un torneo muy parejo, parecido al torneo anterior. Sí, es por eso que desde ya los invitamos a todos a que mañana se den cita en el Estadio Monumental de Maturín. Nuevamente es a las 6 de la tarde, es el horario estelar, es el horario que coloca la televisión para los partidos del día domingo. De hecho, en la jornada anterior de todas las transmisiones, la única que fue tendencia en la etiqueta que posiciona TLT fue justamente ese Monagas Táchira por el horario. Por eso hacemos un llamado de comprensión a los aficionados, que creo que así lo asumieron, porque asistieron más personas que en los partidos anteriores a ese encuentro ante el Deportivo Táchira, además de reconocer el esfuerzo de nuestros amigos de Transmonagas, que nuevamente colocarán dos puntos de salida, dos horarios, a las 4 en punto y a las 5 en punto, desde los sitios ya conocidos de concentración, para que puedan trasladarse al Estadio Monumental de Maturín, obviamente contando con el debido retorno. Monagas, en lo deportivo, José Daniel, luego de ese partido hay que apuntar algunas cosas, porque para este encuentro tendrá bajas importantes. No estará Roberto Chacón, igual veía la amarilla y iba a estar suspendido, pero salió lesionado el juvenil que venía viendo acción en todos los partidos en el equipo de Silvio Ruman. Tampoco estará Peraza, salió expulsado, y Dimas Mesa, que ha tenido un arranque de torneo importantísimo, con dos asistencias, con un gol, ya lo mencionaba, su primero con la camiseta del Monagas de Perú, pero vio la cuarta amarilla y tampoco estará para este partido. Hay que mencionar lo siguiente, y es bueno explicárselo a la afición, algo que pasó en la jornada anterior con Metropolitano y Darwin Gómez. Había jornada entre semana, y en vista de que primera y reserva es una sola nómina, puede cumplir el jugador en el partido de reserva la suspensión y estar disponible en primera. Algo medio loco, medio extraño, pero es válido, es legal, lo aprovechó Metropolitano, porque solo deben existir 48 horas de distancia entre un juego y otro. El equipo filial, o mejor dicho, el equipo reserva de Monagas, jugó el día de ayer. Es decir, Monagas podía haber sacado provecho de esto con Dimas, con Peraza, para que cumplieran su suspensión. Sin embargo, ya lo escucharán de parte del profesor Silvio Ruman, apuestan a la sana competencia y apuestan a que hay jugadores que deben suplir y estar listos cuando le toque. Sí, de hecho hay novedades en la convocatoria. Vamos a ver que a un Ismael Romero que como lo dice el profe en la entrevista que veremos más adelante, se ha ganado, no por así decirlo, que se ha ganado la confianza, porque todos sabemos el rendimiento que ha tenido Ismael desde que debutó en el Monagas, cuando fue juvenil en esa temporada 2016. Luego se fue afianzando como titular, como lateral derecho, un jugador que en las categorías menores fue volante y que fue reconvertido también por la necesidad que tienen los clubes de instaurar, ¿no?, a un jugador de la norma, y normalmente lo hacen en uno de los laterales. Ismael Romero ha sido ese lateral derecho que incluso con mucho rodaje en Copa Libertadores, también vio acción en Suramericana, y por ahí también está la inclusión de Yolvi Sosa, un jugador de esos irreverentes, de esos chicos que tiene la reserva del conjunto del Monagas por club, que son interesantes y que sería interesante verlos mañana, a ver, porque la profundidad en nombres está. El plantel es un plantel profundo, un plantel que cuesta hasta con 27, 28 jugadores que pueden estar en cualquier convocatoria, recordemos que las listas son de 18, pero que conforme pasen los partidos van a ir ganándose esa oportunidad. Recordemos que también hay Copa Venezuela entre semana y por ahí podríamos ver rotar. Por ahí podría el profe Silvio Rumer rotar a algunos jugadores y echar mano de esa profundidad de la que presume el conjunto monaguense. Bueno, primeros 10 minutos de este espacio. Yo soy Azulgrana TV a través de nuestro canal de YouTube Monagas TV. Más temprano pudimos conversar con varios protagonistas. El primero de ellos es Joan Osorio, que mañana le tocará jugar como central desde el vamos. No está Peraza, ya luego repasaremos el tema de la lesión
de Santillán, le ha tocado ir de recambio a Osorio luego de aquel primer partido que jugamos titular. Recuerden que está Peraza, está Santillán y por allí la competencia es ahora más seria en la defensa azulgrana. Pero mañana tendrá nuevamente su chance desde el vamos. Así que vamos a escuchar el análisis que hace Joan Osorio de lo que han sido estas primeras seis fechas y de lo que espera que sea el encuentro de mañana ante la Academia Puerto Cabello. Ha sido un balance muy bueno para nosotros en cuanto a que tenemos un equipo competitivo, en cuanto a que no hemos perdido todavía aún. Tenemos un invicto, estamos creciendo cada partido tras partido, estamos haciendo bien las cosas, tenemos un gran grupo, un gran esquema de trabajo y creo que estamos por el carril que necesitamos. Nos han hecho falta detalles como todo, pero estamos creciendo partido a partido, entrenamiento a entrenamiento y día a día. No, pues creo que afinó los detalles, pues. Nos faltaban detalles por ahí, ha trabajado sobre esos detalles. Me imagino que ha visto videos de los esquemas anteriores y hizo énfasis en esos detalles y creo que eso es lo que ha hecho resaltar más al equipo. Sí, así es. Es importante para uno pues ver un equipo que competitivo donde siempre haya esa sana competitividad y creo que bueno, uno está propenso a esas cosas, a estar jugando y a estar esperando y bueno, me ha tocado esa situación, pero creo que la he manejado de la mejor manera y estoy preparándome para eso cada día y bueno, ahí está, el trabajo siempre te recompensa y ahí está, me toca esta semana jugar y tengo que estar preparado para dar todo y lo mejor de mí. Sí, es un grupo, como le digo, hay más armonía, hay más mejores estilos de juego, mejores cosas en cuanto a trabajo y en el grupo tenemos más compañerismo, hay buen camerino, entonces hemos hecho énfasis en los detalles y creo que eso ha hecho crecer y ver de mejor manera al equipo. No, pues sabemos que es un equipo que no viene de la mejor manera, pero esos equipos que no vienen de la mejor manera siempre son más difíciles, más complicados, porque quieren salir de esa mala situación y creo que debemos manejar el partido a nuestra manera y a nuestra conveniencia. Ser nosotros los que impongamos el estilo de juego, ser nosotros los que impongamos el partido a nuestro favor en cuanto a que jueguen como nosotros queramos que ellos jueguen y creo que tenemos que hacer un partido redondo mañana acá en casa. Sí, que vengan y nos sigan apoyando, que es importantísimo para nosotros, es un plus más verlos apoyándonos, ver un partido tras partido, más gente, más afición y escucharlos y verlos, pues para nosotros es de gran importancia porque te da ese plus más y quiere uno darle esa alegría a ellos y de verdad decirle que mañana vengan más y mucho más y sigan viniendo porque de verdad vamos a seguir creciendo y vamos a seguir compitiendo de la mejor manera. Sí, está por allá ya haciéndose las pruebas médicas y eso y en el nombre de Dios creo que sí, ya es un hecho estar allá. Estamos de regreso, son las 7:20, estamos en la chocolatería, en la floresta, en la ciudad de Maturín, estado Monagas, totalmente en vivo a través de Monagas TV, llevándole este programa especial previo al partido que enfrentará mañana nuestro equipo ante la Academia Puerto Cabello. Cerraba Joan Osorio hablando de Jordan, que ya estaba listo para su nuevo equipo y efectivamente eso fue en la mañana, pero en cuestión de minutos, en cuestión de horas se hizo oficial su fichaje, así que Jordan Osorio es nuevo jugador del CENI, no sigue en el Porto, finalmente no jugará
con el equipo portugués y asumirá un nuevo reto, valga la importancia del caso también para resaltarlo a esta hora, José Daniel. Sí, sí, como te dice, la familia Osorio hoy en un día importante porque Jordan, uno de sus hijos, uno de sus retoños, ¿no? Está teniendo un presente fantástico para mí, un central que debe ser titular en la selección y que... Ahorita no lo convocó. Sí, pero tiene que estar, sobre todo por lo que mostró en la Copa América y por lo que viene mostrando también en Portugal. Recordemos que fue un jugador que fue cedido en numerosas ocasiones y terminó haciendo buenos torneos. Ahora llega el Zenit, que va a jugar UEFA Champions League, y está en un grupo bastante accesible donde está el Lyon, no recuerdo los otros dos, pero es el grupo del que hablaban más parejo en cuanto a nivel de los equipos, porque son equipos medianos. Y que el Zenit es el grande de Rusia. El Zenit de San Petersburgo, un equipo donde también militó Salomón Rondón hace pocos años. También estuvo Dani Alves, que fue un jugador venezolano que fue repatriado a Portugal. Incluso jugó un mundial con la selección lusa. Y nosotros hablar de lo que nos interesa, ¿no? Hablábamos de Osorio. Osorio comentaba mucho sobre la unión de este grupo, sobre los retoques que ha tenido esta plantilla en comparación a la anterior del torneo Apertura. Se han ido algunas figuras y se han reforzado algunas posiciones específicas. Creo que las inclusiones o los fichajes de Cachi Rivera, y el mismo Francisco Santillán han hecho un partido bastante bueno. Se ha afianzado en el once titular. No estará Santillán para mañana por problemas físicos, pero sí lo estará Cachi, que ya tiene un gol. Es un jugador que se encarga de manejar los hilos del partido y que con toda la experiencia que tuvo en las categorías menores del América en México, luego pasó a jugar la Liga de Ascenso con Zacatecas y ahora con el Monagas Pro Club, es una buena vitrina para mostrarse y, ¿por qué no?, soñar con una clasificación a un torneo internacional este año con lo bien que está haciendo las cosas el equipo azulgrana. Te quería decir que incluso Joan hablaba de táctica, de esquema, del sistema de juego que implementa Silvio Ruman y habla de que se siente mucho más cómodo, de que le ha gustado más a todo el equipo, y justamente eso es una de las cosas que más le agrada a la gente, al público, que empieza a valorar el estilo de juego de Monagas, que en los tres partidos como local se ha visto totalmente diferente a lo que era el torneo anterior. Entonces empieza a notarse la mano del técnico y esto hace que sus jugadores estén comprometidos con el objetivo que tienen y que, por supuesto, la unión del grupo se mantenga en cada una de las actividades que hagan. Sí, es correcto. Como veníamos diciendo, es un equipo, lo comentó el profe también, es un equipo que tienes que conocer. La gente no quedó quizás con un buen sabor de boca del torneo anterior, pero ahora los que fueron al primer partido van hablando, ¿no? Y lo que se ha visto en estas transmisiones, se va viendo este Monagas cómo va tomando forma, con tres jugadores en el medio, que no está ese cinco rompedor, que más allá de que Edson Castillo haga las veces o recupere la pelota, también te garantiza un pase limpio en esta primera acción para empezar jugando desde atrás, y tienes más arriba a dos jugadores talentosos como lo es Cachi Rivera y el mismo Dimas Mesa. Ahora también puede tomar la batuta de este mediocampo Vicente Rodríguez, jugadores que más tienen presencia en ataque, ¿no? Que pueden crear oportunidades a partir de la tenencia de la pelota, y creo que esto es importante, que el equipo trabaje bajo esta premisa, porque se han visto los resultados. Quizás, como tú decías temprano en la entrevista con Joan, le comentabas que había errores o fallos en la concentración que terminaban impidiendo que Monagas sumara tres puntos en los primeros partidos, pero esto se ha ido ajustando conforme transcurren los entrenamientos. En la semana se ha trabajado mucho eso para que el equipo esté concentradito y bien alineado para que no ocurran este tipo de cosas que han sucedido en otros partidos donde Monagas ha ido ganando y en la recta final termina empatando el equipo contrario. Sí, más allá de lo futbolístico, el mismo Joan lo reconocía, también escucharán a Edson, al profe Silvio, y creo que el común denominador es que pasa por un tema más de concentración que se venía arrastrando desde el torneo anterior, pero que ya empieza a subsanar Monagas. Lo bueno, dentro de lo malo que ha sido, por supuesto, ceder puntos en condición de local, ha sido el hecho de que el equipo, como tú lo mencionabas, en seis jornadas está invicto. Es importante que el torneo es parejo y eso permite que Monagas, pese a esta situación, se mantenga en la parte alta de la clasificación, y es por eso también la importancia de mañana ante un rival como Academia, que quizás no viene del todo bien, pero Monagas ya lo enfrentó en par de amistosos en pretemporada, lo conoce bien, hay jugadores que están en esta nómina desde hace rato, entonces eso hace que el compromiso de mañana sea interesante, que Monagas, siendo fiel a su propuesta, Monagas siendo fiel a su estilo de juego, pueda salir a buscar los tres puntos, en lo que seguramente tendremos un buen espectáculo, un buen ambiente en el Estadio Monumental de Maturín. Recuerden la cita, mañana domingo, 6 de la tarde, Monagas recibe a la Academia Puerto Cabello. Estará en juego la Copa Sotera 3000 y al finalizar el partido también entregaremos la placa de juego, la placa del jugador Six del partido, a quien resulte ser
el mejor de este encuentro que, repito, se disputará desde las 6 en la Fortaleza Azulgrana. Es una serie joven la que se da entre Puerto Cabello y Monagas. Se han enfrentado en 5 ocasiones, 2 de ellas fueron en segunda división. No sé si recuerdas o estuviste tú en ese plantel que igualó en, creo que fue en Puerto Cabello, 0-0. Luego acá en Maturín, Monagas logró 3-1. Eso fue el hexagonal final de la temporada 2015. Luego en primera división, 3 años más tarde, se reencontraron estos equipos. Fue en la Bombonerita, un remozado estadio hermoso que queda en Puerto Cabello, donde hace de local este conjunto porteño. Y Monagas se lleva una derrota precisamente con un gol del hoy azulgrana Exxon Castillo, que con esa victoria corta, 1-0, terminó derrotando a Monagas en esa apertura 2018. Luego, en el clausura se vieron las caras y Monagas pudo sacar una victoria importante con goles de Vicente Rodríguez y Óscar González en aquel entonces. La próxima visita, la siguiente visita de Monagas al conjunto de Puerto Cabello, no, también fue con un sabor amargo. Todos recordamos lo que sucedió en el país en esa semana, el problema de la luz o los fallos eléctricos. Y con todo eso, la jornada se dio. Monagas en Puerto Cabello cayó 4-0. Y ahora le comentaba a Exxon esta mañana, le preguntaba, mejor dicho, para la previa de este compromiso, si tenía ese aire de revancha, ¿no? Más allá de que él haya vestido los colores de la academia, que conoce bien este equipo, a ver si existe esta revancha, porque no le fue muy bien, le fue muy mal al equipo allá en Puerto Cabello en las 2 ocasiones que lo ha visitado, y acá en Maturín ha podido vencer. El dato interesante también de esta serie es que ningún equipo de estos dos se ha ganado o le ha ganado al otro como visitante. Las victorias tanto de Academia como de Monagas han sido en condición de local. Entonces puede ser un aliciente que juegue a favor del equipo monaguense mañana. A Exxon le tocó en la mañana dar 2 entrevistas. Una para la previa escrita y otra para esta previa a través de nuestro canal de YouTube. Exxon debe ser sin duda uno de los mejores mediocampistas del fútbol venezolano. Quizás no es tan mediático, quizás no es un tipo de redes, pero es un tipo que en la casa siempre va a responder y lo va a hacer de la mejor manera. Por eso se ha convertido en un fijo en este 11 de Silvio Rugman. 25 años, jugador con experiencia en Europa League, jugó 4 partidos en Europa League. Y esto da de qué hablar de este jugador, que es guayanés. Después fue al fútbol europeo, regresó a Venezuela con Academia Puerto Cabello. Ahora está con Monagas y creo que es ese jugador que todavía puede dar ese salto de calidad para trascender en su carrera. ¿Qué edad tiene? 25 años. ¿Y tú? 32. Okay. Vamos a escuchar a Exxon Castillo. Estamos en Monagas TV desde la Chocolatería en esta previa del partido ante la Academia Puerto Cabello. Justamente Exxon vistió, ya lo decía José Daniel, los colores de este compromiso. Vamos a escuchar su balance y cómo ve el partido de mañana. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en todos los compromisos. Un partido a otro que se nos ha escapado por detallitos, pero el equipo ha venido día a día trabajando para corregir esos errores y creo que venimos haciendo las cosas muy bien. Sí, en el torneo pasado también nos pasaba, pero ya ahorita son muy pocos los errores y la concentración que se nos está pasando por ahí, y el profesor está trabajando en eso y gracias a Dios el equipo lo ha tomado de la mejor manera y hemos corregido en base a eso. Sí, es todo, hay varios jugadores nuevos y han tomado la idea del juego del profe muy rápido y creo que a medida que van pasando los partidos el equipo se va viendo muy, muy compacto y se ve la fluidez pues ahora en los partidos. Bueno, como te digo pues, profe me pone en esa posición, me siento ya cómodo pues porque, como te digo, a transcurrir los partidos uno va agarrando ritmo de partido y con Dima, Cachi ya el entendimiento en el juego es... Primero nos costó un poco en los primeros partidos porque dejamos muchos espacios libres, pero ya el equipo nos estamos entendiendo mejor, nos estamos hablando y ahí vamos manejando esa situación pues. Sí, es así. Mañana le toca a Vicente. Vicente es un excelente jugador, muy, muy bueno. Y creo que no va a ser de menos, pues. Entiende el estilo de juego muy bien y creo que mañana no va a ir de la mejor manera. Sí, es como te digo, es un equipo que tiene buenos jugadores, pero que no le han salido las cosas, pues.
Y todos los juegos para nosotros siempre han sido difíciles, siempre han sido luchados y creo que este no va a ser la excepción. Creo que todos los partidos van a ser fuertes y mañana con la concentración y como hemos venido haciendo las cosas, creo que vamos a sacar un buen resultado. Bueno, para la afición que nos apoyen, que ese es un plus extra, como decía Osorio, ese es un plus extra a nosotros porque ver a esas personas en la tribuna alentándonos y apoyándonos, de verdad que eso nos da emoción y nos da alegría para hacer las cosas bien y para hacerle un espectáculo para ellos, pues para que se vayan contentos. Acá seguimos, son las 7:31, escuchábamos a Exxon Castillo, mediocampista guayanés al servicio del Monagas Sport Club en esta previa del Monagas Academia Puerto Cabello. Mañana a 6 de la tarde en el Estadio Monumental de Maturín, transmisión de Gol TV y la teletuya también de Rumbera Network Maturín 89.5 FM, nuestro circuito oficial. Hablaba Exxon de esa sociedad que ha hecho con Dima, con Cachis y justo lo que tú hablabas, donde quizás él es el cinco nato, el que va a romper, el que va a defender, el que va a sacrificarse más y capaz Dima y casi por sus cualidades van a tener más capacidad de ir al frente, más capacidad de ir a juego y justamente él dice que bueno, se siente cómodo porque justamente es lo que se desempeña, pero no le ha costado adaptarse a este estilo de juego. ¿Por qué digo esto? Porque Dimas no fue regular el torneo pasado y casi está llegando, entonces está jugando con dos elementos que no eran fijos en ese 11, que es justamente donde ha cambiado este equipo de cara al clausura con, repito, la regularidad ahora de Dimas y también Cachis mañana. Le tocará el turno a Vicente Rodríguez por la suspensión de Dimas y también hablaba de Vicente alabando sus cualidades y que debe estar al 100% para ese compromiso. Sí, como tú lo dices, el mismo Edson lo comentaba, que no le ha costado adaptarse a esta posición porque al contar con jugadores que tocan bien la pelota, recordemos que Exxon también puede jugar un poco más arriba, es un jugador que pisa mucho el área rival cuando tiene la oportunidad, incluso ya tiene un gol porque se suma al ataque en la jugada parada, tiene buen juego aéreo, tiene buen remate a media distancia también, es uno de los cobradores de tiros libres que tiene el conjunto del Monagas, que quizás la temporada pasada, o el torneo pasado, mejor dicho, no existía en demasía ese jugador que fuera el fijo para cobrar los tiros libres. Recordemos, como tú lo decías, Dima no estaba en su mejor momento, ahora está como en un renacer con la camiseta del Monagas y es uno de los cobradores de perfil zurdo. Está Cachi Rivera, el mexicano que tiene una pierna derecha asombrosa. En los entrenamientos lo vemos tirar centro, lo vemos cobrar faltas, tiros de esquina, como lo hacen los partidos. Y también está Exxon, el mismo jugador, se me escapa, bueno, ya habla de Dimas. Esos tres jugadores que tienes en el medio que te pueden ser fundamentales de pelota parada y jugadores con juego aéreo como son el mismo Edwin Peraza, Roberto Chacón, que puede sumarse en la pelota parada, y Monagas tiene alternativas tanto en táctica fija como en juego para llegar al gol, para batir las redes rivales, y esto es algo importante, algo que habla de la profundidad del plantel y que de una plantilla que hoy por hoy se consolida y el que entra o el que sale siempre está haciendo las cosas bien dentro del campo. Una plantilla que hoy por hoy le gusta, es atractiva para la gente y no solo desde lo deportivo, sino desde toda la estructura, todo lo que está haciendo Monagas Sport Club en este año, que por supuesto ha llamado a más gente, ha llamado a gente como la Chocolatería, que se ha convertido en nuestro aliado azulgrana, porque en cada uno de los departamentos se está trabajando de la mejor manera, como también en el departamento de comunicaciones, y hacemos un inciso acá rápido para hablar de lo que fue la creación de arroba la academia MSC, un Twitter alternativo que siempre nos debatíamos entre si se debía crear o no, la gente lo pedía porque por allí quizás opinaban que se saturaba mucho la principal, pero lo cierto es que se tomó esta decisión, pero sin ánimo de y cuando lo dice uno suena agrandado, pero no es para nada parecido a ninguna de las cuentas alternativas de los otros equipos, porque se están manejando con la seriedad de un equipo de primera división, con diseños, con imágenes, con el día a día de todas las categorías, en un trabajo grandísimo que están haciendo Cristian Delgado, Pedro Castro, Gilberto Centeno, que son los encargados de justamente las categorías menores, y la verdad que ha sido impecable y justamente aprovechando lo que fue ese boom, por así decirlo, del Nacional, donde tanto la Sub-6 como la Sub-7 quedaron subcampeones.
Andrea León, que es la única chica que tenemos en el departamento, que es la encargada de tomar las fotografías y también está ya metiéndose en ese mundo de la prensa institucional y también nos ha ayudado mucho con las redes sociales. Es una chica que de a poco se ha ido insertando y está haciendo una labor enorme y es la única dama que tenemos en el departamento de prensa. Y realmente un equipo que se ha conformado y, como tú bien lo dices, en la estructura de Monagas Sport Club está creciendo a pasos agigantados. Recordemos que en 2016 el equipo regresa, en 2015 regresa a la primera edición, pero el torneo empezó en 2016, adquiere Nicolás Fernández el club y termina de darle ese salto de calidad al equipo en cuanto a las redes sociales, invierte en las categorías menores y es algo que es loable, ¿no? Y es de valorar para un empresario, un equipo que al año de haber regresado a la primera división fue campeón y ya lo demás es historia, ¿no? Es así, mucha gente laborando, repito, de manera excelente, como también nuestro diseñador, Carlos Lozada, que no está en el país, pero es el encargado de toda esa línea gráfica excelente que ustedes siempre ven en nuestras redes sociales. Son las 7:36. ¿Qué te parece si hacemos una pausa por publicidad? Vamos a disfrutar de los comerciales grabados de nuestros patrocinantes y regresamos con más acá desde la chocolatería en este especial previo al Monagas Academia Puerto Cabello del día de mañana. Cada día es una excelente oportunidad para cumplir una meta. Disfrutar de esos momentos únicos e irrepetibles. Y vivir experiencias que nos harán felices toda la vida. Esa es la energía con la que tienes que vivir. Esa energía que es capaz de contagiar a todos y conquistar grandes sueños. Con BanPlus, siente la energía. Golden Bar de Avelina, ricas barras de cereal a base de avena combinadas con ingredientes naturales que te darán energía. Aquí. Lleva la energía con Golden Bar de Avelina. Yo te sigo, azulgrana siempre a donde vamos, a pesar de derrota y descenso me he estado a tu lado. Hija, ¿le pagaste al técnico de la nevera? No te preocupes, lo hago en un minuto. Con Pago Plus hago y recibo pagos a cualquier banco de inmediato. Después de afiliarme al servicio a través de BanPlus Online, descargo la aplicación. Y con solo el número de celular, cédula y banco del beneficiario ya puedo realizar pagos de forma sencilla. Págale al jardinero, al mecánico y hasta la niñera con Pago Plus, el pago móvil interbancario de BanPlus. Antes tienen 30 minutos. Presentamos la nueva forma de comer avena. Avelina en granos cortados para risotto con los beneficios de la avena en tres ricos sabores. Ají dulce, capresa y cilantro. Búscalos ya y haz de tu día un mejor día con Avelina. Disfruta la nueva avena.
fanaticada es muy importante para todos nosotros, para directivos, para cuerpo técnico, para jugadores, que los jugadores son los más importantes del equipo y que nos vengan a apoyar, que nosotros vamos a hacer un buen juego y vamos a dejar el alma dentro de la cancha. Y 41 minutos, seguimos totalmente en vivo y en directo desde la Chocolatería Aliado Azulgrana del Monagas Sport Club en este programa especial en Monagas TV, nuestro canal de YouTube previo al partido de la jornada 7. Monagas recibe a la Academia Puerto Cabello en el Estadio Monumental de Maturín como parte de una jornada más de la Liga Fútbol. Ya escuchamos a Joan Osorio, también a Exxon Castillo, parte de los protagonistas de este equipo que mañana buscará 3 puntos importantes en condición de local. 3 puntos que le permitirán al Monagas, depende también cómo transcurra la jornada o termine esta jornada número 7 de arrimarse un poco más hacia arriba, incluso con la leve posibilidad de quedar de primero. Hay que ligar también unos resultados, pero lo importante es mantenerse entre los primeros 8, lo más alto posible, porque recordemos que también hay puestos de Suramericana y de Copa Libertadores en tabla acumulada, y sumar la mayor cantidad de puntos posibles es beneficioso para el conjunto azulgrana y también para los que quieran acceder a estas instancias de competencias internacionales. Nosotros vamos de una vez a escuchar las palabras del timonel azulgrana, de ese que ha llegado este torneo clausura 2019 para cambiarle la cara al equipo desde lo futbolístico, también desde la unión grupal, y ya empieza a conseguir resultados positivos. Habla de lo que ha sido estas 6 jornadas, también habla de lo que espera el día de mañana ante Academia Puerto Cabello y de lo que le ha parecido el recibimiento y el trato de la gente acá en Maturín. Escuchamos a Silvio Rumman y venimos con más. Sí, bueno, lo primero que quiero mencionar es que tuve un recibimiento muy bueno acá en Monagas de parte de Nicolás, de la directiva, de la gente. Creo que hicimos una buena comunión. Creo que eso es parte fundamental, en lo cual nosotros pasaron 6 fechas y nos sentimos muy identificados con Monagas, con el equipo, con la afición, que de a poquito va viniendo más al estadio, y bueno, el balance de estas 6 fechas son positivas, en lo cual empatamos 4 partidos y 2 ganamos. Creo que es importante que Monagas esté en los primeros lugares, pero siempre inculcándole a los jugadores que jueguen bien al fútbol, que tengan mucha dinámica, sabiendo de que el fútbol venezolano ha crecido muchísimo, y bueno, hoy hay una paridad muy, muy marcada y de muy buenos equipos, ¿no? Sí, seguro. Yo soy consciente de que nosotros tenemos que mejorar muchísimo. De a poquito el equipo va encontrando un sistema de juego. Me gusta que mis equipos sean agresivos, que sean dinámicos, que sean intensos, que siempre pensemos en portería contraria, pero soy realista que todavía tenemos que mejorar mucho, y a medida que van pasando los partidos el equipo se va a ir afianzando más dentro de la cancha, ¿no? Tengo un grupo de 27, 28 jugadores, de excelentes personas y grandes seres humanos, en lo cual todos tienen un objetivo claro, que es tratar de estar entre los 11, y bueno, eso hace que el equipo, que el grupo se fortalezca más y sepamos que hay una competencia sana, ¿no? No, de entrada creo que el cuerpo técnico, siempre, desde que arrancamos, siempre fuimos muy frontales con el equipo, con los jugadores, sabiendo que nosotros lo que le pedíamos es mucho trabajo, mucha humildad y disposición a lo que nosotros hacemos día con día, ¿no? Acá yo soy un convencido de que lo importante son mis jugadores, y de a poquito se van sintiendo mejor, ¿no? Lo que yo siempre digo,
y recalco mucho es el tema del trabajo, del sacrificio, de la unión de grupo y después tener un buen plantel como tiene Monagas en este momento, ¿no? Fundamental, la unión de grupo es lo que hacen a los equipos más fuertes, porque más allá de que cada uno tiene un objetivo claro, que es estar de repente de titular y pelear, pero que sea sano, ¿no? Siempre menciono que la unión de grupo es parte fundamental de un equipo y nosotros lo logramos porque hoy nosotros somos una familia, ¿no? Y eso es lo que nosotros, partido tras partido, más allá de que pueda haber algún cambio y todo, sabemos que el que va a entrar se va a matar dentro de la cancha y sabe que uno lo que le pide es trabajo y sacrificio, ¿no? Sí, bien lo mencionas ahí, Osvaldo. Yo hablé con Nicolás, con Nava, con José Luis y le dije que no había que sacar ninguna ventaja porque nosotros en este caso no podía jugar de repente Peraza y Dima, que son jugadores muy importantes. Pero bueno, hay gente que está esperando su oportunidad, como es el tema hoy, por ejemplo, de Vicente, que le va a tocar jugar, Romero, de repente. Creo que ellos necesitan un respeto. Si nosotros estamos diciendo que es una competencia sana, cuando da la posibilidad de tener la posibilidad, hoy la van a tener y la tienen que aprovechar al máximo, ¿no? Por eso confío mucho en mi plantel y como bien lo menciona, me gusta un sistema de juego y soy de hacer muy pocos cambios, ¿no? Más si el equipo va bien y los jugadores partido tras partido me demuestran que siguen creciendo y que tenemos un volumen de juego importante dentro de la cancha, no veo por qué inventar, ¿no? Sí, eso fue lo primero. Cuando yo llegué a Monaga, lo primero que hablé con mis jugadores fue eso, que acá todos somos iguales, desde cuerpo técnico a jugadores, a ustedes que hacen una labor importante, al canchero que te cuida la cancha y la deja hermosa para que ellos puedan jugar. Acá todos somos importantes. Cada uno en su rol de trabajo, pero lo que sí le pido mucho es respeto, mucho profesionalismo y aprovechar y disfrutar lo que están haciendo. Hoy uno fue futbolista durante muchos años y ser futbolista es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Así que lo tienen que aprovechar, pero siempre con mucho trabajo, con mucho sacrificio, con mucha humildad y la recompensa del trabajo siempre te da resultados positivos, eso seguro. Sí, estábamos haciendo, en este mes vamos a tener 9 partidos, en lo cual respetamos a todos los rivales. Hoy vamos a pensar en el día de mañana de Puerto Cabello, que es un equipo que juega bien, jugamos con ellos 2 amistosos y tienen un equipo bien dirigido y bien competitivo, así que tenemos que salir. Soy una persona que vivimos el día a día, ahora hay que pensar en el partido de mañana, que va a ser importante con nuestra gente. Sabemos que mañana, si Dios quiere, vamos a tener buena convocatoria porque el equipo ha sacado buenos resultados y bueno, con el fútbol, con la dinámica, pensando siempre en sacar un resultado positivo y bueno, y con el apoyo de nuestra gente que es fundamental, ¿no? Después, con respecto a los partidos que siguen, tenemos buen plantel para poder ir a afrontar las 2 competencias con un plantel muy competitivo y todos los partidos son importantes para nosotros, ¿no? No, físicamente está bien. La verdad que ahora ya vamos para la fecha número 7 y el equipo cada vez se ve mejor en la parte física, en la parte técnica, en la parte deportiva. Creo que estamos de a poquito amalgamando un equipo con un sistema de juego en lo cual se desempeña bien dentro de la cancha y hay que seguir mejorando. Nosotros todavía tenemos mucho por mejorar. Bien, tranquilo. Ustedes ya me conocen y soy un director técnico muy intenso. Así fue siempre. Pero eso no va a cambiar en nada, ¿no? Yo tengo una pasión cada vez que estoy en el banquillo y quiero que mis jugadores y mi equipo estén bien, ¿no? Y lo vivo de esa manera y más allá de que sea intenso y todo, lo disfruto, porque es lo que yo le transmito a mis jugadores. Y mis jugadores dentro de la cancha se matan, que es lo que uno lo hace sentir orgulloso, ¿no?
La verdad te digo, Adri, me encantó el, más allá de la importancia que tiene el partido, pero me sentí identificado con la gente, por eso fui ahí y la gente se me acercaba. Incluso dos o tres personas de repente me decían, no, que tiene que jugar este, que quiere jugar el otro. La gente muy amable y muy respetuosa, y yo estaba al 100 con el equipo, ¿entendés? Pero realmente me encantó, me puse ahí porque estaba cerca de la banca para poder decir a mi cuerpo técnico algunas indicaciones, pero te das cuenta la valía que tiene el aficionado de vivir el partido al 100%, y yo creo que estoy identificado con ellos porque yo lo vivo como ellos, ¿entendés? Yo no me guardo nada. Y de repente incluso hicimos el gol y me abracé con dos o tres, y cuando terminó el partido, gracias a Dios, ganamos y la gente estaba muy apasionada. Y creo que eso es una comunión muy fuerte, porque yo soy el director técnico en este momento de Monagas, pero soy un ser humano que siente lo mismo que ellos, y gracias a Dios lo pude compartir con esta afición de Monagas maravillosa, y eso a mí me llenó de orgullo. Me encantó lo que pasó y me encantó que se ganó, ¿no? Que es lo importante. No, claro que uno cuando está en esta profesión quiere que en este caso que mi equipo Monagas tenga una difusión buena. Es obvio que los jugadores cuando ven que lo van a pasar de repente por la televisión se motivan muchísimo más, porque bueno, hoy el tema de la televisión, el tema de las redes sociales son muy importantes para todos, ¿no? Pero yo lo veo como una motivación extra para, no solo para nosotros, sino para los dos equipos, para poder mostrarse donde lo pueden dar a nivel nacional, y son partidos importantes que todos los ven, ¿no? Esos son partidos que se ven, y bueno, lo que yo le digo es que lo disfruten al máximo y que les salgan bien las cosas, ¿no? Sí, mira, cuando me invitaron al proyecto, y uno tiene muchos años en el fútbol, sabe que la gente viene cuando el equipo juega bien, ¿no? Vos no le podés pedir a la gente que venga al primer partido donde no conoce a nadie, donde no sabe un sistema de juego, no sabe si el equipo se entrega o no. Yo soy un convencido de que el trabajo, el sacrificio de los muchachos y el equipo que tenemos en sí, vamos a tener un buen funcionamiento, y lo que te puedo decir de la gente es palabra de agradecimiento, y ojalá a medida que van pasando la fecha, en este caso mañana, se dé muchísima más gente de Monagas, porque para nosotros es importantísimo. Pero lo importante es lo que nosotros le vamos a dar a la gente. Si a nosotros le damos un buen funcionamiento, buenos partidos, la gente se va a acercar más, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Y todo eso, indudablemente, es por parte de los jugadores, ¿no? No sabemos todavía. Vamos a esperar a ver cómo salimos. Vamos a ver. Son las 7:54, regresamos a La Chocolatería. Recuerden seguirlos en Instagram como @lachocolateriac para que estén enterados de todas sus promociones, porque no solo es postres, tienen un menú bastante interesante, así que los esperamos acá en La Floresta, en la ciudad de Maturín. Allí estaba Silvio Ruma, director técnico azulgrana, analizando, haciendo un recuento, incluso reconociendo de que hay un margen de mejora importante, que hay detalles por corregir, y esto es importante que lo haga un técnico que sí está invicto, sí está en los primeros lugares, pero también reconoce que pudiera estar un poco más arriba si no se hubiesen seguido esos puntos en condición de local ante La Guaira y ante el Deportivo Lara. Habla de lo que le ha inculcado a sus jugadores desde la pretemporada hasta hoy, de la evolución que han tenido, de lo que le pide en el día a día, de lo que viene este mes con 9 partidos en todo septiembre, así que hace un recuento bastante importante, también hablando del rival de mañana, la Academia Puerto Cabello, y por último hablando también de la motivación que sienten los jugadores cuando los partidos evidentemente son transmitidos por televisión, de la gente, de lo que se esperaba en su llegada a Maturín, y por último José Daniel también allí comentando esa anécdota de cuando le tocó estar en el partido ante Táchira en la tribuna, donde incluso los fanáticos se les acercaban a decirle algunas cosas. Sí, habla sobre la afición de Monagas, de cómo lo viven, que él lo vive como uno más. Es por eso que él
decidió en el partido estar cerca. Recordemos que el Estadio Monumental de Maturín no tiene, no posee la pista de atletismo y aparte está muy cerca la gente del campo y por ende de las bancas. Y lo vivió de una manera especial. Él dice que es un técnico muy intenso. También lo demostró en Barinas, donde esperemos que no le saquen amarilla mañana. Sí, esperemos que no. Pero estuvo siempre en el área técnica, dirigiendo, dando indicaciones, como loco, como dice él, con mucha intensidad, que le gusta transmitirle a sus jugadores y que sus pupilos lo entienden así y por eso se matan en cada partido. Eso lo dijo Silvio Rumen en esta entrevista que acabamos de ver. Y también comentó esa anécdota, ¿no?, en el partido contra Táchira. También lo tocó vivir desde las gradas en el partido Maracay ante Aragua. Y que incluso se le acercaban personas a comentarle que debió jugar este, debió jugar el otro, pero él siempre enfocado en el equipo y en hablar con sus asistentes y su preparador físico también en cuanto a los cambios, a algunas indicaciones que tenían que dar y algunas cosas que no le gustaban dentro del campo, tuvo la posibilidad de hacerlo. También, hay que decirlo, recordamos que estamos en unas fechas en las que se está disputando la Copa Libertadores, en la que Monagas participó ya la del año pasado. Esta edición 2019 tiene como finalistas o como semifinalistas, sí, a los que fueron los finalistas de la temporada pasada, que fueron Boca y River, los equipos argentinos, el superclásico que se jugó en la semifinal polémica, que terminó jugándose en el Santiago Bernabéu de Madrid. Ahora nuevamente este choque se dará en Copa Libertadores y en una semifinal. Boca y River, River y Boca se enfrentarán, un equipo al que le tiene mucho cariño Silvio Rumen, donde pasó 2 años como fue Boca. Está muy fácil, ¿no? Estuvo en Boca 2 años, lo recuerda con mucho cariño y también habla un poco sobre este encuentro y este superclásico que también se jugará en la Superliga Argentina el día de mañana en horario similar al juego del Monagas Sport Club. Vamos a ver a Silvio Rumen también hablando sobre la Copa Libertadores y sobre el equipo argentino donde hizo vida durante 2 años, como fue Boca Juniors. Sí, Boca, porque jugué en Boca, estuve 2 años maravilloso ahí en Boca, que me llevó el flaco Menotti a jugar ahí en Boca y sí, ojalá Boca. La verdad, muy difícil, muy difícil. Realmente es un refrán que se dice mucho, que los clásicos no se juegan, se ganan, pero creo que River, de la mano de Gallardo, viene haciendo torneo tras torneo magnífico, ¿no? La verdad que lo de River es algo impresionante, pero bueno. Boca ahora tiene la posibilidad de poder revertir eso, va a tener la posibilidad de jugar otro nuevo clásico y en los clásicos uno da la vida, así que tienen que darlo todo para bien de los dos equipos, ¿no? Ojalá que salga un buen espectáculo, ojalá que Argentina no sea una vergüenza como fue cuando se tuvo que jugar una final en España, ojalá que la gente en Argentina tome conciencia de que más allá de que es un deporte, la gente tiene que ir a disfrutarlo. Más allá de que uno le vaya a Boca o a River, hay que ir a disfrutarlo. Y ojalá que la seguridad también esté a la altura y que los fanáticos, tanto de Boca o de River, que en este caso no haya ningún problema y puedan vivir una fiesta, porque un Boca-River está entre los 3 mejores clásicos del mundo, ¿no? Así que ojalá que sea bien jugado y que no haya ningún problema, ¿no? Yo lo que digo de Rossi, uno tiene que ser realista, saber la trayectoria que él tiene y realmente lo movió sus emociones, lo movió ir a la Bombonera, porque se podía haber quedado cómodo en Italia, en la Roma, y creo que buscó un desafío nuevo, su sueño era estar ahí en la Bombonera, que hoy ya lo está cumpliendo, y creo que hoy, si tiene la posibilidad de jugar, va a tener un sueño cumplido, que es jugar un Boca-River, que eso la verdad es una sensación impresionante lo que te da un clásico, ¿no? Son cosas que no se cuentan sino se viven, ¿no? Así que bienvenido a Argentina y ojalá que a De Rossi le salgan bien las cosas, ¿no? Gracias.
Regresamos acá a la Chocolatería Café en Maturín, en esta previa del Monagas Sport Club contra la Academia Puerto Cabello. Escuchamos nuevamente a Silvio Rudman hablando de ese choque de mañana, de este superclásico argentino entre Boca y River, también de la rivalidad que existe entre estos dos clubes, e incluso jugó para el conjunto de Boca Juniors, y habló también de la incursión, ¿no?, de este fichaje bomba que tuvo el conjunto Xeneize para esta temporada, que fue el de Daniele De Rossi, jugador capitán histórico junto a Francesco Totti de la Roma en la Serie A de Italia. Y es atractivo como ver cómo estos equipos suramericanos de trascendencia, que incluso han jugado Mundial de Clubes, han sido campeones intercontinentales, se hacen atractivos para jugadores de este nivel, que antes de retirarse prefieren, por así decirlo, tomarse un cafecito, claro, en Sudamérica, hacerlo en este caso Daniele De Rossi, jugador histórico de la selección italiana y de la Roma, y venir a Boca, venir acá a Sudamérica a dar sus últimos años, y lo hizo en su momento también David Trezeguet, cuando antes de retirarse, en su paso estuvo por el Hércules en España y luego fue a River, y ahora en este caso lo hace el jugador Daniele De Rossi, que es importante, ¿no?, que estos equipos se hagan atractivos para jugadores de la élite mundial. También alabó a River el trabajo que está haciendo Gallardo y hablaba dando un mensaje de lo que se espera en esa semifinal, recordando el bochorno de la final Libertadores de la edición pasada, esperando que reine la paz y el sano entretenimiento en ambos partidos que se disputarán próximamente. Creo que es, y esperamos tenerlo pronto en el próximo programa, el profesor Ruma, pero no en una entrevista grabada, sino compartiendo con nosotros, porque la verdad da gusto escucharlo, hablando de fútbol, hablando de esos elementos que le gusta a la gente, y luego también reconociendo y teniendo muy en cuenta justamente el valor y el papel que juegan los fanáticos en cada uno de los partidos, en las redes sociales, el apoyo que le están dando al equipo en cada uno de las actividades que realice, y eso es importante para que se puedan cumplir los objetivos. Sí, nosotros, como tú bien lo dices, nos gustaría compartir en vivo con el profe Rudman, incluso existió la posibilidad, pero ya sabemos que ante los partidos es complicado, hay una concentración previa a este cotejo, y bueno, ya en alguna edición entre semana o en la próxima previa podríamos tenerlo con nosotros para que hable un poco del equipo y también de lo que ha venido haciendo en su carrera, ¿no?, tanto en Argentina como en México, y sus inicios como entrenador, que bastante interesante la carrera del profesor Silvio Rudman para enmarcarla y para tener un programa dedicado a ella. Mañana, 6 de la tarde, es entonces el compromiso entre Monagas y la Academia Puerto Cabello. Nosotros casi ya estamos llegando al final de este programa especial para el agrado de todos ustedes, pero no sin antes repasar entonces lo que va a ser, lo que es la convocatoria, y vamos a jugar a ver si pegamos la alineación, señor José Daniel Aristimuño. Mañana Monagas estará con los siguientes jugadores: Semidey, Curiel. Si está Santillán igual, ¿no?, en la convocatoria. No. Francisco está fuera por lesión. Ingresó José Padrón, juvenil, que va a ser es su primer llamado en este semestre. Osorio, Castillo, Yanoski, Cachis, Pepe, Yolvi Sosa, Chiquillo, Patoncito, Morocho, Oscar, Vicente, Barberi, Gerardo, Padrón e Ismael. Esos son los convocados entonces para el día de mañana. Destaca la convocatoria de Gerardo Hernández, Jesús Gerardo Hernández, quien ya debutó en primera división el torneo pasado. Al igual que lo hizo José Padrón, muy joven, también creo que fue en el torneo Clausura 2017 en el que debutó Padrón, y viene haciendo vida con las categorías menores y en el pasado más reciente con la reserva del conjunto azulgrana. Jugadores interesantes, muchos jugadores jóvenes, ya destacamos. Cuatro juveniles. Sí, ya destacamos lo de Yolvi Sosa, lo de Jesús Gerardo Hernández, lo de José Padrón, Samuel Barberi, que ya viene siendo habitual desde su aparición en el primer equipo en 2017, incluso fue el jugador que marcó el gol que adelantó a Monagas en la serie, en la final de la apertura 2017 ante Caracas Fútbol Club, con aquel pase, aquella asistencia de Anthony Blondel hoy en el Huachipato de Chile, a quien también mandamos saludos, que siempre está pendiente de nuestras transmisiones. Y también, bueno, saludar a nuestro gerente deportivo, José Luis Díaz, que tiene ahí rato haciéndonos señas, ¿no?, el segundo director para saludarlo. Hoy. Sí. El segundo director. Hoy hizo las veces, ayudó a Adri ahí en la dirección de esta transmisión, y bueno, saludándolo a él también, siempre acompañándonos, ¿no? Sí, notaron que nos reíamos en algún momento, es porque hace señas allí bastante divertidas, vamos a decirlo así. Tenemos que despedirnos, José Daniel. Mañana
6 de la tarde entonces, Monagas ante la Academia Puerto Cabello. El partido va por Gol TV, va por TLT, va por Rumbera Network, Maturín 89.5 FM. Pero nosotros queremos que ustedes estén presentes en la Fortaleza Azulgrana. Estará en juego esta hermosísima copa, gracias a nuestros aliados de Sotera 3000. Y entregaremos esta placa del partido al jugador Six, al mejor jugador del encuentro. Sí, nosotros agradecidos por la sintonía. Ya este video quedará en nuestro canal de YouTube para que las personas puedan verlo ante el partido, repasar los convocados, ver las entrevistas del profesor Silvio, de Joan Osorio y del mismo Edson Castillo, y también todo lo que fue este desglose, ¿no?, de esta previa para la segunda parte de la jornada número 7 que se disputará mañana. Ya hoy se disputaron 4 partidos. Monagas hasta los momentos posicionado en el quinto puesto de la tabla, mañana con la posibilidad de sumarse a lo más alto de la clasificación. Recordando que el siguiente miércoles enfrentaremos a Dinamo por la Copa Venezuela en la ciudad de Puerto La Cruz. Son las 8:06, una hora exacta de programa tuvimos para ustedes, agradeciendo por su atención, por su sintonía, por sus comentarios, bajo la dirección y producción de Adrix Delgado, José Daniel Aristimuño, un servidor Osvaldo Vieres. Nos despedimos y nos encontraremos en una nueva edición de Yo Soy Azulgrana TV a través de nuestro canal de YouTube Monagas TV. Feliz noche, cuídense mucho.